¿Qué fue de Juan Miranda, galán del cine de acción, que se alejó a los 37 años por un tumor cerebral? Su nombre real era Alfonso Torres Chousal. Nació el 20 de abril de 1941 en la Ciudad de México. Fue hijo de Alfonso Torres Cataño, un compositor y director de orquesta, además de luchador apodado El Desarmador. Siguiendo el ejemplo de su padre, Juan Miranda quiso convertirse en concertista de piano, por lo que inició sus estudios abandonándolos en el cuarto año. A la par, entrenaba su físico como recomendación del médico, pues cuando era pequeño, de tan solo 12 años, padeció reumatismo paralítico, por lo que, antes de que lo sometieran a una operación a los 18 años, el médico le sugirió que hiciera deporte. No obstante, como su padre era un hombre muy ocupado, se le olvidó enviarlo al doctor para la operación. Aunado a que el deporte ya había dado frutos, pues para esa época ya se había convertido en uno de los mejores físico-culturistas. Su gran esfuerzo y dedicación en los deportes le permitió coronarse Mister México Amateur en 1963, mientras que en 1964 obtuvo para México un cuarto lugar en el Campeonato Mundial Mister Universo. ¿Y ahora qué van a hacer para desempatar? ¿Qué tal de fuerza? Ya muy mal. Sería 1965 el año en que se alzó con el primer lugar en la competencia Mister México Profesional, hazaña que repitió en el 67, 68 y 69. En 1969 también tuvo la oportunidad de ganar el Mister Latinoamérica y, por si fuera poco, en los años 70 fue presidente de la Federación Mexicana de Físico-Culturismo. El gran éxito que estaba teniendo en esa disciplina hizo que la revista Muscle Man lo comparara con el campeón mundial y actor cinematográfico Steve Reeves, a quien Juan Miranda admiraba de sobremanera. Pronto Juan dio el salto al cine, debutando en la cinta Cuernavaca en Primavera, a la cual seguirían películas con El Santo y Mil Máscaras. A partir de la película El Hombre de Negro en 1967, usó un nuevo nombre, el de Juan Miranda, con el que realizaría casi una veintena de títulos. Su físico fue primordial para que saltara a la fama y fuera admirado por muchas mujeres mexicanas, quienes lo consideraban, junto a Jorge Rivero y Andrés García, como los hombres perfectos del espectáculo. Su carrera siguió en ascenso, participando en otras cintas como La Endemoniada de 1968, junto a Libertad Leblanc, Enrique Rocha y Carlos Cortés, Faltas a la Moral de 1970, con Alberto Vázquez y Ana María Martín, Juan el Desalmado, también de 1970, al lado de Lucha Villa y José Elías Moreno. Aquí están. ¿Servirán todavía? La Sangre Enemiga de 1971, donde compartió créditos con Mercedes Carreño y David Reynoso, y Candelaria de 1978, con Ana Luisa Pelufo y Lynn May, entre otras más. Durante los años 60 y 70, también modeló y posó para las famosas fotonovelas de la época, en títulos como La Casa del Odio de 1975, junto a Alicia Kaplan y José Luis Llamas, Más Allá del Tiempo con Clarita Parga y El Hombre de Piedra, entre muchos otros títulos más, donde destacaba por su galantería y gran físico. Al tener fama, dinero, estar casado con Rebeca Vera y ser padre de 4 hijos, Celia, Rebeca, Rosalía y Alfonso, parecía que la vida de Juan Miranda transcurría sin ningún problema. Sin embargo, durante una obra de teatro con Eric del Castillo, se derrumbó, pues el actor siempre tenía una sensación extraña en la nariz y un catarro raro, al grado que varios de sus compañeros le decían que olía mal e incluso le preguntaban que qué tenía. Le entro al business, ¿qué caray? ¿Socios?
socios. Cuando en enero de 1978 acudió al médico a revisarse, le diagnosticaron un tumor cerebral canceroso. Ante ello, los médicos le aseguraron que solo un milagro lo curaría. Y para su fortuna, así fue, ya que Juan Miranda increíblemente sanó del cáncer. Una vez que estuvo bien y luego de que le prometió a Dios que se alejaría de la farándula, cumplió. Incluso regaló todo su dinero a los asilos de ancianos y a los niños pobres. A partir de ese momento enfocó su vida entera a Dios, predicando el Evangelio y realizando conferencias y pláticas sobre cristianismo, donde solía cantar alabanzas con música ranchera, las cuales grabó en varios discos. Desde 1985, en el mundo del espectáculo, nadie supo más de él. Incluso muchos pensaron que había muerto, pero 17 años después, cuando contaba con 60 años de edad, fue contactado por un periódico de circulación nacional, a quien le ofreció una entrevista exclusiva en su casa ubicada en la ciudad de Cuernavaca, donde vivía alejado de las cámaras. Finalmente, a sus 68 años de edad, Juan Miranda falleció el 19 de julio del 2009, pero su hijo Alfonso Torres continúa con su legado. Nos levantamos en el nombre del Señor Jesucristo para la gloria de su Padre, Jehová de los ejércitos. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.